Comienzo del libro del Eclesiástico. Hijo, si te acercas a servir al Señor, permanece firme en la justicia y en el temor, y prepárate para la prueba. Endereza tu corazón, mantente firme, y no te angusties en tiempo de adversidad. Pégate a Él y no te separes, para que al final seas enaltecido. Todo lo que te sobrevenga, acéptalo, y sé paciente en la adversidad y en la humillación, porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él y Él te ayudará. Endereza tus caminos y espera en Él. Los que teméis al Señor, aguardad su misericordia y no os desvíéis, no sea que caigáis. Los que teméis al Señor, confiad en Él, y no se retrasará vuestra recompensa. Los que teméis al Señor, esperad bienes, gozo eterno y misericordia. Los que teméis al Señor, amadlo, y vuestros corazones se llenarán de luz. Fijaos en las generaciones antiguas y ved, ¿quién confió en el Señor y quedó defraudado? ¿O quién perseveró en su temor y fue abandonado? ¿O quién lo invocó y fue desatendido? Porque el Señor es compasivo y misericordioso, perdona los pecados y salva en tiempo de desgracia, y protege a aquellos que lo buscan sinceramente. Esto es Palabra de Dios. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás tu tierra y reposarás en ella en fidelidad. Sé el Señor tu delicia y Él te dará lo que pide tu corazón. Encomienda tu camino al Señor y Él actuará. El Señor vela por los días de los buenos y su herencia durará siempre. No se agostarán en tiempo de sequía. En tiempo de hambre se saciarán. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás una casa, porque el Señor ama la justicia y no abandona a sus fieles. Los inicuos son exterminados, la estirpe de los malvados se extinguirá. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. El Señor es quien salva a los justos, Él es su alcázar en el peligro. El Señor los protege y los libra de los malvados y los salva, porque se acogen a Él. Encomienda tu camino al Señor, y Él actuará. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Galilea. No quería que nadie se enterase, porque iba instruyendo a sus discípulos. Les decía, «El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y lo matarán, y después de muerto, a los 3 días, resucitará». Pero no entendían lo que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafarnaún, y una vez en casa, les preguntó, «¿De qué discutíais por el camino?». Ellos callaban, pues por el camino habían discutido quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo, «Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, «El que acoge a un niño, como este en mi nombre, me acoge a mí, y el que me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me ha enviado». Esto es Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús!